Hola amigos, yo soy Vianey y los invito a que miren este video que voy a hacer. No se les olvide darle like, no se les olvide suscribirse a mi canal Vianey Wizard TV y darle el toque a la campanita para que miren todos los videos que voy a estar subiendo. Voy a poner recetas de comida y cosas que yo hago en mi casa. No se olviden, suscríbanse a Vianey Wizard TV. Vamos a preparar unas cervezas locas. Bueno, yo les puse locas porque sé que hay mucha gente que tiene diferentes nombres para las cervezas. Como ven, aquí tenemos, vamos a usar, a obtener la cerveza en el tamarindo primero y luego en el Tajín. Como miran, ya tenía cuatro hechas. So ahora le vamos a poner las chips alrededor. Sí. Ahorita que va a empezar el calorcito, miren, esto es muy bueno para hacer para botanear. El ingrediente primero fue los chips. Ahora le voy a poner jícama. Mucha gente le pone cueritos, pero yo preferí mejor jícama porque mucha gente no le gusta los cueritos. Y luego el tercer ingrediente es pepinos. Pepinos bien picaditos o en rajitas, como les guste más. Y luego el tercer ingrediente son cacahuates japoneses. Y luego el otro ingrediente, bolitas de tamarindo, creo, no estoy segura cómo se llaman estas. Yo las conozco como de tamarindo dulces. Sí. Y luego le vamos a echar poquito chilito. A ver. Y luego poquito tapatío. Luego limón. Tengo exprimidor, pero dicen que sale más bueno cuando lo exprimes con la mano. So, por eso lo vamos a hacer así. Más original, ¿verdad? Luego, ya encima le ponemos, si tienen, unos camarones secos. Yo le voy a poner secos porque sí tengo. Y le voy a poner camarones cocinados que cociné también, que le voy a poner uno en cada cerveza. Mira. Y uno que otro alrededor cocinados con Tajín. Luego le echo poquito encima, otra vez chiquito. Como ven, así quedó nuestra charola loca. Como les digo, es estos ingredientes. Este es muy bueno para este tiempo de calor, para botanear. Y lógico, ok, yo usé Tecates porque es lo que tenía, pero lo puedes usar con cualquier cerveza, Modelo, Coronas, de la que a ti te guste más. Espero que este video haya sido de su agrado y no se les olvide darle un like y suscribirse a mi canal. Por lo pronto, yo voy a disfrutar de esta cerveza loca.